T37 está cortando flete de este rápido Torreón México. Es por eso que aquí vemos una parte y hasta allá vemos la otra, está dividido el tren. ¿Por qué? Pues porque van a cortar estas unidades. Seguramente esta máquina se va a mover, ah, ya va para atrás, miren. Ya lo están echando para atrás. Y estas unidades son las que van a cortar. Las periqueras, parece ser.
Pues ahí va por fin esa 45. No sé ni qué estaba esperando, pero ahí va para allá, a rodearse para enganchar un flete. Que se estaba esperando, porque esta 4566 va a enganchar un flete que está en las vías de pasajeros, entonces tenía que ocupar esta vía que estaba ocupando el Rápido Torreón México para poderse enganchar. Este es el turno de Irapuato Salamanca. Este flete que ha pasado hasta ahorita y estas tolvitas van a Cementos Cemex y estos Automax a la Mazda, y es todo lo que lleva este turnito, que nada más va a Salamanca. Es más, ni siquiera llega hasta Salamanca, ni siquiera llega hasta allá, nada más llega hasta Mazda, que está como unos cuantos kilómetros adelante de Salamanca. Yo no sé para qué se detuvo, si ellos mismos, bueno, se estaba deteniendo, pero ellos mismos habían alineado el cambio. Pero chéquense estos Automax que son dobles. Llevan aquí esta unión. Y son mucho más altos que todos los Autorax normales. Ya son raros de ver, y sobre todo los que dicen Ferromex, los que son propiamente Ferromex o de Ferrosur. Estos pues son de otra empresa.